Señores, me llamo Tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací ni me acuerdo, en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. No me hagas dormir, no me hagas de apilado. Fueron 3 años, mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Hablando, rompe el silencio, ¿no ves? Me estoy muriendo y cuéntame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Para todos ustedes, esperamos que lo hayan disfrutado. We hope that you have really enjoyed. Así que permítanme presentarles a quienes lo hicieron posible, compartido esta noche. Fuerte el aplauso para los bailarines, el staff de bailarines del Hotel Portofino Complex. Venga, el aplauso bien fuerte para ellos. Puedes tener música ahí, sin miedo, porque puedes tener la música ahí. Venga, el aplauso bien fuerte para nuestro DJ, el encargado de las luces y el sonido. El aplauso para el señor Mr. Luigi. Venga, ese aplauso para él. Give it up. I would like to hear a joyous applause. Me gustaría escuchar un gran aplauso para el grupo que nos viene desde Barquisimeto, Venezuela. Sí, son de aquí, son venezolanos, talento nacional. Fuerte ese aplauso para Cambalache Tango. Venga, ese aplauso para ellos. Vamos a dar un aplauso especial a quien dirige esa academia de baile con una larga trayectoria, el señor Germán Izarra. Venga ese aplauso. ¡Qué verá! Y así mismo hicimos este show para todos ustedes. Esperamos realmente que lo hayan disfrutado y todos juntos esta noche hemos sido el equipo de animación y deporte de Hotel Portofino Complex. ¡Venga ese aplauso! ¡Que me da! Son interior, son de la liga, el mundo siempre corriendo. Ok, tenemos cumpleañeros el día de hoy. Gente que esté de cumpleaños el día de hoy. Yo tengo por allá a alguien que está de cumpleaños, ¿verdad? Allá. Sí, tan lentos. ¿Tenemos cumpleañeros? ¿El señor? ¿El señor está de cumpleaños? Bueno, el señor quiere ir al baño. Ok, vaya, señor. Muy bien, vaya tranquilo, señor. Vaya. Ok, ¿alguna pareja que esté celebrando algo importante esta noche? Couples that want to celebrate something important. People that want to celebrate a honeymoon or just married, something like that. ¿No? Parejas recién casados, luna de miel, de aniversario, allí. Por allá tenemos una parejita, miren, que no se anima. Por allá, ahí mismo, me está enfocando el DJ. Tenemos una parejita. Who's birthday is today, ¿eh? ¿Quién está de cumpleaños esta noche, alguien? ¿O que les interese celebrar otra cosa, señora Carmen? ¿No quiere celebrar nada esta noche? ¿No? What about the people from Trinidad and Tobago? Where are the people from Trinidad? Ok, allá, ok, lo tenemos por allá. Muy bien. Ajá, por aquí. Ok. Do you want to celebrate something? No? How long are you gonna stay? Until Monday? 3 more days? Ok, tomorrow. Ok, we're gonna do it tomorrow. Ok, muy bien.
Ajá, ahí tenemos la parejita. Excelente, el DJ está mudo hoy. Mudo, tiene un miedo terrible. Mire, no pone música, pero a mí. Ok. Venga, caballeros. Señora, ¿cómo está? Venga, señora. Usted está más nerviosa que el DJ hoy. Miren los nervios que tiene el DJ allá. No, eres DJ para la música. Ok, vamos a conocerla. Señora, vamos a, ahora no. Bájame la música. Señora, cuéntame el nombre de los dos. ¿De dónde nos acompañan? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? ¿Qué celebran? Your names, where you're from, how long have you been together, and what are you celebrating today? Sí, bueno, Magaly Figuera, Jonathan Piñango, estamos cumpliendo 3 años de casados. ¿De dónde nos acompañan? Del estado Aragua. ¿De dónde? Estado Aragua. Del estado Aragua. El aplauso bien fuerte para ellos. 3 years as husband and wife. Excelente, muy bien. Le voy a preguntar al señor. ¿Usted se acuerda el día que se conocieron, señor, verdad? Sí. Ok, ¿cómo? Una pregunta importante. Fíjense ustedes que nosotros somos bien sentimentales los hombres. Somos los que tenemos más memoria, nos acordamos de ese tipo de detalles que a las mujeres realmente nunca les importan. ¿Cómo estaba vestida su novia en ese momento, cuando usted la conoció hace 3 años, la primera vez que la vio? Tenía un jean y una camiseta de Brasil. Sí. ¿Es que es verdad? ¿Vieron que es verdad? El aplauso para el caballero. Aplaudan, señor. Nos hizo quedar bien el señor. Saludar ese día. No, y porque tenía la camiseta de Brasil, señora, ¿cómo lo va a saludar? Está muy bien. Ok, venga ese aplauso bien fuerte para ellos, amiga Pazotén. Tengo una torta por allá. ¿Hay una torta por allá? ¿No hay torta? Te la comí, mi de torta. Ah, ok, había una torta. Había una torta. Fíjense, tenemos esa canción tan importante, ¿verdad? De ese día tan importante. De repente a lo mejor la escucharon. No la escucharon, es una canción. Nosotros la hemos cambiado aquí en Puerto Fino. La hemos hecho un poquito más alegre, pero igual sigue siendo muy sentimental. Señor, cuando la vaya a escuchar, no se vaya a emocionar, no vaya a llorar. De verdad, es esta canción, DJ. Suéltala ahí. A ver. No digo, no vaya a llorar con lo que hizo ese día, pero... ¡Ok, venga! ¡A bailarlo al estilo Portofino! ¡Excelente, muy bien! ¡Venga! Mire, Jesús va para allá, señor. ¡Acerca! No sabe lo que va a hacer. ¡Ajá! ¡Venga, a bailarlo! Let me ask to the animation team to do the big applause. déjenme que el equipo de animación les dé un gran aplauso a quien ha sido una de las mejores audiencias, uno de los mejores públicos que hemos tenido aquí en Portofino, son ustedes. Este aplauso es para todos ustedes por habernos acompañado esta noche. This is your applause. Ni parecido a lo anterior. Ahora les voy a pedir que se pongan de pie, todo el mundo. Please, stand up, everybody. Venga, ponerse de pie, tiempo de bailar con nosotros nuestra canción, la canción de la casa, nuestro baile del sol. It's time to dance our song, we call that song our song dance. It's easy what you have to do. You have to follow, that's it. You have to do exactly what we're gonna do. Tienen que hacer exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Seguir al equipo de animación y deportes. Y dice así, suelta.